Muy buenos días tengan el día de hoy. Hoy les voy a preparar un panini para que lo puedan ustedes disfrutar en su desayuno. Lo primero que vamos a necesitar es un pan y este pan lo vamos a rebanar de esta manera para que le podamos untar el frijol y le ponemos mozzarella y le vamos a poner jitomate y salsita de jitomate con queso derretido amarillo también. Vamos a ir poniéndolos. Voy a hacer espacio. Voy a ponerlos aquí. Aquí ya cociné unos también. Vamos a ponerlos en el hornito de aire. Le vamos a untar frijoles. Vamos a untarle frijolitos. Es más fácil así. Frijoles. Y los vamos a ir poniendo en nuestro hornito de aire. Así. Y los vamos. Ahorita les enseño cómo los vamos a ir poniendo. O no sé si los podamos poner acá de este lado para que ustedes puedan ver también así y los vamos a poner. Los frijoles yo los cociné con cebolla, manteca para que me queden así de deliciosos, aunque el color no es muy bueno de los frijoles, me prefiero los frijoles oscuros. Pero están tan buenos, salieron buenos así como los hice. Y no guisas tus frijolitos y les vas a untar los frijoles al bolillo. Y ahorita vamos a ver cómo los vamos a hacer. Los vamos a poner ahí. Falta uno, vamos a ver si cabe. Estos yo les llamo paninis, ¿ok? Paninis. Y les voy a poner quesito. Quesito. Y las vamos a meter en el horno en rostizarse para que el pancito se dore muy bien, ¿ok? Este es queso amarillo. Si tú tienes queso blanco, le vas a poner el queso blanco y vamos a ponerlo en nuestro hornito. Aquí ya lo tengo listo. Le vamos a poner, le puse rostizado, ¿ok? Y estar. Son 19 segundos. Tú le vas tanteando, vas abriendo el hornito para ver cómo están, si ya están listos o no están listos y para que tú puedas ver cómo va quedando la consistencia. Ok, vamos a preparar también un cafecito para poderlo deleitar, para podernoslo comer ahorita con los paninis. El cafecito le vamos a poner azúcar, vamos a ponerle crema, ok, vamos a ponerle media crema. Tomármelo. Media crema. Puedes usar media crema de la que tú quieras, ¿ok? De tu preferencia. Yo a mí me gusta esta. Qué rico sabe. Está delicioso mi cafecito. Vamos a esperar a que estén y así nos van a quedar nuestros ricos y deliciosos paninis para el día de hoy disfrutarlos en casita. Vamos a prepararlos. Vamos a prepararlos acá de este lado. Así. Vamos a picarle.
El jitomatito, lo más, si puedes hacer la salsita mexicana, a la mexicana con chile, cilantro y limoncito, le da un toque también muy bueno. Ok, nada más. Yo ahorita no los improvisé, no tengo las suficientes cosas para poderlas realizar, pero les estoy compartiendo mi desayuno de este día. Vamos a ponerlo aquí de este lado. Vamos a partir. Vamos a usar otra tablita. Vamos a partir la mozzarella. Aunque es lo mismo, pero no me gusta usar la misma tablita que ya usé porque, no sé, es una costumbre fea que tengo. Bueno, no fea, pero así. Y vamos a ir preparando. Vamos a ponerlo aquí, nuestra mozzarella, para hacer más espacio. Puedes ponerle salchicha, jamón o mozzarella, lo que tú prefieras para que puedas deleitártelo. Ok, vamos a ponerle jitomatito. Vamos a agarrarlo con la cuchara. Con la cuchara. Jitomatito, le vas a poner salsita. Aquí yo tengo ya salsita lista que hice ayer de jitomate con chile verde y ajo. La cocí nada más. Así. Y le vamos a poner poquito jamón, que ya no le cabe nada. Pero cuando tú te lo estás comiendo, vas recogiendo el jamoncito que se te va, el jamoncito, la mozzarella que se te va cayendo de aquí de del platito y te sabe bien rico. Porque el bolillo te queda doradito, está doradito, no está tieso, simplemente está doradito y te va a quedar así tu platillo del día de hoy. Para que lo deleites con un rico y delicioso cafecito. Bendiciones, que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo con la familia. ¡Provechito!